Hola amigos, amigas, bienvenidos a Barman in Red. Hoy nos vamos a hacer unos jarabes de hierbas aromáticas. Son muy fáciles. Voy a hacer hoy con dos hierbas diferentes, que va a ser hierbabuena, ¿de acuerdo? Y con albahaca, ¿eh? Aquí tenemos albahaquita, que huelen sensacional. Son muy fáciles de hacer, ¿eh? Y se pueden utilizar, por ejemplo, la hierbabuena va, el jarabe de hierbabuena va muy bien con, ya lo sabéis, con el ron. La albahaca, por ejemplo, con la tequila va muy bien, con la ginebra también, o sea que podemos hacer muchísimos combinados con ellos, ¿eh? En cócteles. Venga, muy fácil de hacer. Vamos a quitar aquí un poquito. Entonces, primero tenemos que echar agua, ¿eh? Una jarrita de agua. Esta tiene 9 onzas, esta jarrita que son 270 mililitros. Vosotros calcular más o menos las vuestras, ¿eh? Echamos el agua en unos cacitos. Ahí. Y ahora le vamos a echar unas hojas. Se las tenemos que echar sin tallos, ¿eh? La cantidad, pues bueno, más o menos calcular las que vosotros queráis, ¿eh? Las echamos ahí. Yo le voy a echar 10, 12. Enseguida coge sabor, ¿eh? ¿De acuerdo? Echáis 10, 12. Acordaros, el tallo no, porque le da mucho amargor. Entonces, el tallo no lo vamos a echar. Venga, echamos ahí unas hojitas de hierbabuena. Estos jarabes están muy bien, ¿eh? Además, luego los podéis combinar con muchísimas cosas. Podéis echar luego botánicos, bah, podéis echar lo que os dé la gana, cáscara de naranja, de limón. ¿Veis? Bueno, pues ahí tenemos las hierbitas de hierbabuena. Vamos a echarle el albahaca, igual. El albahaca es muy aromática. Esto en cocina se utiliza muchísimo. Coctelería también, cada vez más. Le echamos también unas hojitas. Ahí. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Pues ponerlo al fuego. Lo tenemos que dejar un cuarto de hora, más o menos. Cuando empiece en ebullición, lo bajáis y lo dejáis a fuego lento. Y lo dejamos un cuarto de hora, 10 minutos. Por ahí ya nos vale. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a poner al fuego. Y ahora continuamos. Bueno, pues ya tenemos las hierbas que las hemos estado hirviendo. Voy a quitar unas hojitas que si no luego se atasca el colador. ¿Vale? Las voy a quitar ahí. Luego si lo dejáis reposar un poquito, os coge todavía más sabor, ¿eh? Cuando haya terminado, lo dejáis unos minutos en el S. Y cojo un poquito más de sabor, ¿de acuerdo? Venga, quito esto aquí. Ahora vamos a colarlo. Ya sabéis, siempre, ¿eh? Hay que colarlo, ¿de acuerdo? Venga, vamos a colar el de hierbabuena. Ponéis un vaso por ahí, o una jarrita, o lo que os dé la gana, ¿de acuerdo? Venga, y lo colamos. Colamos ahí. Bueno, pues este ya lo tenemos. Fuera. Uno menos. Ahora vamos a coger el de la albahaca. Mirad qué colorcito ha cogido, ¿veis? Muy líquido, hay un colorcito amarillo. Venga, el de la albahaca vamos a hacer la misma operación. Vamos a quitarle unas pocas de hojas. Ahí. Yo esta, la albahaca la uso mucho para cocinar, la hierbabuena menos. Pero la albahaca sí. Un día me lío a hacer platos aquí de cocina. Me gusta mucho cocinar, ¿eh? Muy divertido. Me lo paso muy bien. Ahí. Quitamos unas hojitas y vamos a hacer la misma operación. Lo vamos a filtrar. ¿De acuerdo? Lo filtramos. Y ya está. Mirad, la albahaca suelta un color diferente, más transparente. ¿Veis? Es más transparente. Mirad. Hierbabuena y albahaca, jarabe. Bueno, lo estamos haciendo todavía, no hemos terminado. Venga, quitamos esto, que nos está estorbando aquí. Fuera. Bien, pues vamos a continuar con el jarabe. Ahora, tenemos que hacer. Darle el toque dulce, que ya sabéis, lo vamos a dar con el
jarabe de azúcar, que ahí tenéis cómo hacer el vídeo del jarabe de azúcar. Ahora os doy las medidas. Vamos a hacerlo con estos SOP para que no os liéis. Vosotros podéis coger el tipo, el medidor que queráis. Con que sigáis las mismas instrucciones os sale igual, ¿eh? No tiene mayor historia. Venga. Entonces, espera, lo voy a echar para atrás para que se vea. Si no, estamos apañados. Mirad, echamos dos SOP de hierbabuena. Uno y dos de hierbabuena por uno de jarabe de azúcar. Le va a dar espesor, le va a dar brillo y le va a dar el toque dulce, ¿de acuerdo? Lo movéis con una cuchara, nada, un poquito, y ya lo tenemos mezclado. Con el jarabe de albahaca, lo mismo. Dos shots, dos medidas, por una de jarabe de azúcar. ¿De acuerdo? Mirad qué facilito. Por una de jarabe de azúcar. Lo vamos a mezclar un poquito. Esto se mezcla enseguida, ¿eh? Se mezcla solo. Ahí. Ya está, ya lo tenemos. Venga, vamos, voy a limpiar aquí un poco y vamos a hacer la presentación. Siempre hay que presentarlo bien, que es como queda bonito luego para que utilizarlos, ¿eh? Venga. Ahí, ahí. Vamos a echarlo despacito. Siempre se me desparrama, ¿eh? Soy un manazas. Soy un manazas. Venga, uno por ahí. Otro por ahí. Y ya tenemos nuestros jarabes. Voy a limpiar aquí un poquito, que yo siempre lo mancho todo, pero luego, como he sido limpio, pues lo limpio. No hay ningún problema. Que no manche la cocina, mal asunto. Venga. Quien no manche la coctelería, mal asunto. No la cocina, joder. Venga, ahí tenemos. Un jarabe. Jarabes de hierbas aromáticas. Un jarabe de hierbabuena y un jarabe de albahaca. ¿De acuerdo? ¿Os ha gustado? Pues nada, ya haremos más. Vamos a ponerle una plantita por aquí. Vamos a ponerle unas plantitas por aquí, como si estuvieran en la selva. ¿Eh? Nos falta el loro, pero bueno. Y una de hierbabuena por ahí. ¿Qué os parece? Pues ya tenemos nuestros jarabes de hierbas aromáticas. Hasta el próximo jarabe, cóctel o licor. Que seáis felices.